Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Acá les voy a mostrar un vlog de algunos días que hemos vivido en Berlín. Primero siempre mi hijita. Y bueno, ahora no estamos viviendo en Berlín, pero igualmente les quería mostrar esta rutina que, más allá de la ciudad donde uno esté, es una rutina que más o menos se cumple. Y también les quería compartir estos últimos días en la ciudad que más me encanta. Bueno, no la que más me encanta, pero una de mis preferidas. Cafecito fundamental por la mañana. La verdad es que hace un tiempo desayunaba también mate, pero se me hace imprescindible el café. Y un platito así, un bowl con yogur griego, frutas y muesli. Y acá les estoy mostrando los libros que iba a seleccionar para traerme a esta nueva ciudad donde estamos. Hay un poquito de todo. Les voy a mostrar bien estos libritos, que también de alguna manera es una recomendación. Tenemos a Julio Cortázar, Cuentos completos, que es un muy buen libro. También a Coetzee, que es Hombre lento, es una novelita corta. Es un autor que me encanta. Y este libro en particular lo compré en Berlín, en Librería La Escalera, una librería que, si van a Berlín, tienen que visitar porque es súper recomendable. Ahí los va a atender Germán con mucho cariño y hay libros de todo tipo en distintos idiomas. En italiano, en español, en inglés, en alemán, en francés y otros idiomas más, la verdad, árabe también. Así que no dejen de visitarla. Ahí está ese libro con perrito. Está Eduardo Goldman, Como perro que aúlla en la oscuridad, que además de ser un gran amigo, es un gran autor. Tienen también a Osvaldo Lamborghini, con Novelas y cuentos 1. Fogwill, un autor que siempre estamos mostrando en este canal, estamos recomendando. También está Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Y Italo Calvino, Amores difíciles, David Foster Wallace, La broma infinita. Pablo Ramos, La ley de la ferocidad, un librazo, un autorazo que siempre me ven recomendar y comentar. Y si les gusta la literatura, los invito a mirar el video que hice sobre Alejandra Pizarnik, sobre sus claves de lectura, porque es un video que está teniendo mucha acogida. Y bueno, por supuesto, tienen una buena recomendación. Y voy a volver a hacer videos así porque, más allá de que a mí me gusta recomendar libros, también me parece que les suscite interés. Así que también eso. Ahí está Julian Barnes, The Only Story. Es una novelita corta también, intensa. Esos libros, el de Rupi Kaur y el de Barnes, los compré en Inglaterra, si no mal recuerdo. Y nada, son, creo que los compré en Shakespeare & Co. en París o en Inglaterra, no me acuerdo dónde, no me acuerdo el nombre de la librería. Pero en uno de esos dos lugares fue. Roberto Art, es una edición muy linda de Losada que tiene todo lo que se publicó de él. Yo leí El juguete rabioso y un par más, pero no me acuerdo cuál. Así que es algo que tengo que releer porque me interesa mucho este autor, me parece muy bueno. Los lanzallamas, ahí está. Pero bueno, lo quiero leer todo completo porque es una edición, la verdad, que muy buena. Así que ahí están los elegidos, parte de los elegidos. La verdad me gustaría tener muchos más libros o volver a tener mi biblioteca que tengo de Buenos Aires, que es bastante grande, por suerte, para mi alegría. Pero bueno, los libros pesan mucho y algunos países ponen muchas pegas para poder
hacerlos entrar, un exceso de impuestos, es como que no te ayuda mucho. Acá tienen un paneo de los libros y las portadas por si les interesa alguno en particular para que puedan ver bien cómo son. Por ahí pasaba un clipcito pequeño de mi hija. Y ahora lo que les voy a mostrar es un haul de Douglas, que es una marca que en Alemania, no sé si en el resto de Europa, pero en Alemania sí, vende distintos productos. Esta es una crema que compré, es tipo un exfoliante peeling para la ducha de Dove, muy barato y muy bueno. Bioderma es un tónico que compré creo que en 10 euros, el anterior es el de Dove 3. Y muy buena salió, la verdad, lo recomiendo. Estos serum me enviaron de cortesía de Dior, también excelentes, los recomiendo. También venía las concealer, las bases de Huda Beauty, que la verdad, muy buenas, muy buenos. Eran a prueba de sudor, de agua, no transfieren, de verdad que recomendado. Esta es una tarjeta también de descuento de cortesía de HelloFresh, que es una aplicación para pedir comida. Esta es la tarjeta que me dieron de descuento en compras en About You, que es una de indumentaria. Se me cayó el papel. Este era un perfume que tocabas y lo olías. La verdad es que siempre había visto que eran como que destapabas algo y se olía, pero ese estaba increíble. Y esto es un código de, digamos, de puntos que te dan por la que te agradece Douglas por la compra. Y ahí un pequeño skin routine de protector solar, muy bueno también recomendado, que también lo compré en Douglas. Pero ya lo había usado porque me llegó antes ese. Y ahora lo que es un poquito de la famosa, querida rutina de limpieza. En realidad, en este clip creo que les muestro solamente cómo estoy limpiando la mesa y eso, pero tengo que grabar una de rutinas y de limpieza. En la nueva ciudad lo voy a hacer. Como podrán ver, tengo un agujero en la ropa, pero bueno. Ahora la prioridad es mi hija, entonces no me fui a comprar ropa. Y por otro lado, la verdad es que estoy dentro de mi casa y, bueno, un agujerito que no se ve. ¿Quién no tiene? Así que ahí estoy, descolgando, la ropa que ya había lavado. Pero como habrán visto, puse una lavadora nueva porque la verdad es que hay muchísima ropa por todo sitio y más con una bebita. Pero bueno, en ese momento no ensuciaba ropa como ensucia ahora, que ahora es, en el lugar donde vivimos hay mucho más polvo y mucha más suciedad, entonces
Nada que ver con el clima de Berlín, que era distinto y no ensuciaba tanto. Ahora también está caminando ya, así que bueno, eso tiene sus consecuencias. Bueno, y acá cambiamos completamente de foco. Estoy trabajando, no sé si saben que yo soy escritora, community manager, editora y periodista. Entonces trabajo particular para personas que me piden que les corrija sus textos o ahora también estoy dando taller literario sobre todo lo que es escritura, lectura, consignas, recomendaciones. Y por supuesto tratando de acompañar en los procesos de creación de cada uno. Así que mientras mi hija duerme o ahora alguien me la cuida, es que también trabajo online bastante y esto es parte de la rutina de todos los días. Así que les quería compartir también este tramo del día a día. Bueno, acá les quería mostrar el atardecer increíble que se veía desde la habitación y les quería compartir estas imágenes porque, bueno, creo que a todo el mundo nos gusta ver. También estaba con mi hijita, obvio, que sostenida obviamente por mí, bien posicionada, no se asusten. Ella también estaba disfrutando del atardecer, así que también lo quería compartir con ustedes. Y bueno, este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Les agradezco a todos los nuevos suscriptores que se han sumado al canal, les doy la bienvenida y nos vemos en el próximo video. Chao.